por eso debe encontrarse abierta de forma permanente para quienes quieren conocer su historia, sus salones, sus emblemáticos salones, y quienes deseen disfrutar de sus impresionantes jardines, pueden hacerlo. Ese es el compromiso de nuestra administración y la visión del presidente Luis Abinader, que todos y todas puedan acceder y sentirse parte de la casa de todo el mundo. Bienvenidos. 75 años de historia. Les invito a hacer un recorrido, porque este hogar nos pertenece a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahí se ve bonito, ahí sí. Película del Padrino 2, simulando que Santo Domingo era La Habana de aquella época. El Palacio Nacional, sus salones, sus despachos, los pasillos han sido sujeto de cada momento particular e importante de la historia dominicana, en donde efectivamente ha sido el centro de toda discusión, de todo sueño y de todo encuentro. Y así como muchos han subido la escalinata del Palacio Nacional, todos hemos tenido o tendremos que bajar. Desde que llegó el presidente Luis Abinader en el 2020 al gobierno a ocupar esta casa, nos hemos interesado no solamente por ponerla a su justo nivel, ponerla o resaltarla, sino también acercarla a la gente, a los ciudadanos, que son ellos al final los acreedores, dueños de este gran edificio, de lo que simboliza, de todo su pasado, pero sobre todo de su futuro. Entre las cosas que hemos hecho, ha sido la conformación de una comisión multisectorial conformada por profesionales e intelectuales de nuestro país que de forma desinteresada nos han ayudado a resaltar, a renovar, a restaurar gran parte de sus salones y a guiarnos en todo ese recorrido que requiere tratar a un ciudadano, en este caso el Palacio Nacional, de 75 años de edad. De igual manera, hemos logrado sacarle los títulos de propiedad al propio Palacio. Luego de 75 años de historia, el Palacio estaba a nombre de nadie. Hoy es propiedad exclusiva del pueblo dominicano.